trabajando con la izquierda de entrada, Matellón. Queriendo tocar la herida, buscó al cuerpo y quemó. Cañizales. Pero después tocó con la cabeza. Se queja Matellón, es cierto. Es imprudente el caraqueño que quiere con la derecha. Mucha sangre. Se queja Cañizales, advierte Padilla. Se le está yendo de las manos la pelea al árbitro. Tiene que descontar, pone el punto sobre 10. Buen upper de Cañizales. Derechoso a fondo el venezolano, aguantó Matellón. Aguantó Matellón una bomba que fue certera, que pellizcó el mentón, que tocó el rostro. Tira, tira Cañizales, apremiado, necesitado, con el sentido de urgencia. Otra vez con el ascendente, cruza a la derecha, aguantando demasiado. Trabajando poco Matellón ahora. Tira, tira, tira Cañizales, que quiere la chance por el título. Allí va el de Venezuela filtrando la derecha. Aguantando Matellón, cerradito, no tiene réplica el cubano. Es el único que genera Carlos Cañizales. Demasiado pasivo Matellón, queriendo atravesar la tormenta. Y mucha sangre en Cañizales, que tira, que mete 1-2, que le mete cantidad, que imprime potencia. Derechazo responde también Matellón. Cuidado que hay réplicas, imperceptibles pero firme del cubano, que llega trabajando, exprimiéndose a fondo Cañizales. Cuando estamos recién en la quinta vuelta, izquierda, derecha, 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 todo de Cañizales. Parece todavía no perturbarse Matellón, pero está dejando pasar la vuelta, tira el cuerpo. Ahora el cubano, lindo anticipo de izquierda de Matellón. La pelea está para cualquiera, está muy cerrada, está muy pareja. Trabajando el cuerpo Matellón, cerradito Cañizales, lindo gancho del cubano que tiene la mano firme, tiene esa mano bien aprendida, responde el cuerpo también. Cañizales, una verdadera guerra en el quinto asalto aquí en el Casino Buenos Aires. Otro gancho, esta vez de Cañizales, que filtra con la derecha. Atención, que empieza a sentir Matellón, empieza a hacer gesto de que la cosa no está buena, de terreno se está complicando, tira, dejando el corazón en la mano. Cañizales, pero con el cuerpo a cuerpo, busca con la derecha abajo, aguanta Matellón, que mete el golpe recto. Es una pelea, Sergio, que no da respiro cuando quedan 30 segundos. Otra vez buen gancho de Matellón, responde con el cross de izquierda Cañizales. Mira a Koshi como diciendo, menos mal que ya estoy abajo, que no estoy más arriba. La actividad es de Cañizales, el buen boxeo le pertenece al venezolano, que está logrando hacer una buena diferencia en este quinto capítulo. De guapo Cañizales, está llevando la vuelta, queda fuera de distancia Matellón. Frío como cubano, espera, espera, espera la oportunidad, quiere con la derecha arriba. No llega pleno sobre Cañizales, que retrocede, que busca abajo, que cruza a la izquierda, que mete una buena foto. Después con el 1-2 para cerrar un episodio que con pura bravura se lo lleva a Venezuela.